dentro de las distintas distintos tipos de visiones del portero de fútbol, tenemos la visión central alterna, etcétera, o la visión periférica. Pues la visión central es importantísima para captar todos los estímulos directos del portero que se encuentra en el centro de juego, es decir, donde está el balón, y la visión periférica sería muy importante para captar cuáles son los movimientos, por ejemplo, de los jugadores rivales o los espacios de intervención de sus compañeros, por ejemplo. Sí, por supuesto. Cada vez más el portero está evolucionando hacia una mayor implicación dentro del juego. Ya en el año 92, cuando cambió la norma y el portero no podía agarrar el balón cada vez que le pasaban, pues ha implicado que ha ido evolucionando, pero sobre todo en los últimos años ya se está considerando al portero como un futbolista más. Ya está atrayendo jugadores rivales para jugar o para generar ventajas desde las primeras líneas de juego. Ya está generando no solo pases como auxilio de los compañeros, sino dando un paso más y generando esas, como decíamos, esas pequeñas ventajas que dan al equipo pues una creación de espacios a explotar que son tiene mucho mejor beneficio. Sí, creo que sí, porque aunque tendemos a considerar al portero un elemento más, un jugador más dentro de los 11 de nuestro equipo que empiezan el partido, pero sí que son condicionantes muy grandes los que hacen el portero como un jugador especial. Tiene mayor responsabilidad dentro de su espacio, tiene mayor culpabilidad dentro de todo lo que nos rodea en cuanto a lo que no debería pasar dentro de un resultado. Sí, totalmente. El que el portero tenga un buen dominio de ese juego, no simplemente lo que se habla de dominio de pies, sino un buen dominio de la situación de inicios o reinicios, le da al equipo un montón de soluciones para generar ventajas en el resto del campo. Pues se puede, primeras ventajas para jugar con próximos, segundas ventajas para jugar en intermedios, o incluso el espacio para jugar a lejanos o al espacio detrás de la línea defensiva del equipo rival. Pues ese proceso de entrenamiento creo que sería la exposición al portero a todos los estímulos que se dan en el juego. Vemos o estamos acostumbrados a ver un entrenamiento demasiado rígido, analítico en el pasado, y ahora ya se está rompiendo un poco todo eso, ya estamos bebiendo de otras fuentes y estamos logrando llevar las características de la competición al entrenamiento. Entonces, logrando que el portero esté ya en el entrenamiento más expuesto a todos esos condicionantes que se dan durante la competición.